Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Cruz Roja celebraba ayer el Día de la Banderita, aprovechando que era el Día del Mercadillo. Un grupo de voluntarios y voluntarias realizaban esta acción en favor de una de las asociaciones y de las ONGs más consolidadas en nuestra ciudad, Cruz Roja. El lunes, la Asociación Cruz Roja celebraba el Día de la Banderita con la tradicional cuestación. Las conocidas huchas de la Cruz Roja circularon a través de las mesas petitorias instaladas para que los alcazareños, como cada año, muestren su solidaridad con los que menos tienen y con los que lo necesitan. Han sido muchas las asociaciones que han colaborado en esta cuestación, saliendo con las huchas a recaudar fondos para los proyectos de Cruz Roja que desarrolla en Alcázar, pero también en el resto del mundo, donde los vemos actuar y donde siempre están presentes, por remoto que sea el lugar donde se produce algún tipo de catástrofe o problema. Celebramos nuestro tradicional día de la banderita, fiesta de la banderita. Estamos desde las 9 de la mañana, estaremos hasta la 1 y media, a las 2. Tenemos 8 mesas distribuidas por toda la localidad de Alcázar de San Juan y queremos en este momento aprovechar para agradecer a las personas voluntarias de Cruz Roja que nos están apoyando en toda esta actividad, así como a ciudadanos y ciudadanas de Alcázar y de las asociaciones de Alcázar, como la Hermandad de Donantes de Sangre, la Peña Rociera y la Asociación de Amas de Casa, así como otras asociaciones como el Ateneo, que nos están apoyando en esta actividad, en la cual salimos a la calle a facilitar que la ciudadanía pueda seguir colaborando con la actividad de la organización que lleva a cabo en favor de las personas más vulnerables con las cuales estamos trabajando en Alcázar de San Juan. El Ayuntamiento es otra de las instituciones que más activamente colabora con esta organización, no solo en este día, sino en muchas de las iniciativas que emprende. Aprovechamos también para agradecer al Ayuntamiento, en el nombre de la alcaldesa, el apoyo que nos viene prestando a lo largo de todo el año y además particularmente en estos momentos también que ella personalmente pues ha colaborado, así como toda la corporación ha colaborado en esta cuestión. Así que reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento por su apoyo en estos momentos, y no solo con la fiesta de la banderita, sino también con el local que nos ha cedido para la tómbola y bueno y la ayuda que ayer nos prestó para la celebración del tradicional concierto de Navidad en el Teatro Emilio Gavira, que también fue un acto muy, muy, muy agradable, un acto muy entrañable y con una participación muy importante por parte de la sociedad. La Plaza de España, como ven, es uno de los lugares donde se instalaba esta mesa informativa y de cuestación. En ella, la alcaldesa, la teniente de alcalde Ana Isabela Bengózar y las concejalas Patricia Benito y Cristina Perea contribuyeron a la celebración de este día tan señalado y que define tanto a Cruz Roja. Se viene prestando desde hace varios años con nuestra localidad y que va más allá de lo que mucha gente se cree. Es verdad que todavía queda un residuo de ciudadanos y ciudadanas a las que hay que explicarle bien cuál es vuestra tarea, porque os identifican con la emergencia y ahí también estáis. Pero no solo ahí, sino que estáis también en el día a día. Prueba evidente es que tenemos firmado un convenio de colaboración, Ayuntamiento Cruz Roja de Alcázar de San Juan, en el que se atiende a colectivos como son la inmigración, los menores, la discapacidad, los desempleados, o sea que hay un trabajo cotidiano que requiere efectivamente de. En Alcázar, el Ayuntamiento tiene firmado un convenio donde recoge la colaboración con diferentes acciones que Cruz Roja pone en marcha. Un trabajo que no solo se refiere a las emergencias, sino que también contempla los problemas de la inmigración, trabajo con menores, discapacitados, familias vulnerables o mayores. Y responderá con la generosidad que suele ser habitual en nosotros para colaborar con una causa tan justa como es ayudar a quienes, por las circunstancias que sean, por origen, por edad, por enfermedad, por cualquier circunstancia, tienen una vida menos fácil que la nuestra. Y a mí me parece que lo justo es que quienes tenemos una vida más, podría decirse, más tranquila o más estable, colaboremos y contribuyamos a que quienes no la tengan vivan en dignidad. Alcázar es una ciudad solidaria que cada año contribuye a que esta propuesta sea todo un éxito. Cada año es mejor. Este era el comentario unánime de las personas que el sábado veíamos el desfile infantil, el desfile organizado por las AMPAs de los colegios de Alcázar de San Juan.
Presidía la Obispilla el primero de los desfiles de Carnaval 2023. Era el organizado por las AMPAs de los colegios que, tras un arduo trabajo, sacaban a la calle unos originales montajes del que destacaba quien se alzó con el primer premio, Candy Garden, del Colegio Jardín de Arena. Originalidad, colorido y buena realización les hicieron conseguir la máxima puntuación, seguidos muy de cerca, solo con un punto de diferencia, de Charlie y la fábrica de chocolate del Colegio Jesús Ruiz, que conseguían el segundo primer premio. Era el montaje de Mary Poppins del Colegio Juan de Austria, quien también y con muy poca diferencia en puntuación se alzaba con el tercero del primer premio. En cuanto a los segundos premios, el primero lo conseguía Carnavaleros del Mundo, del Santo, el segundo Los Pitufos, del Gloria Fuertes, y el tercero Los Trolls, del Santa Clara. Los terceros premios fueron el primero para Jumanji, del Colegio Sagrada Familia, el segundo para Dibujando Monigotes, de Nuestra Señora de la Trinidad, Las Trinitarias, y el tercero para el Colegio Alces, con Minecraft. Esta manera de repartir los premios hace que todos consigan un premio al gran esfuerzo que realizan madres y padres por conseguir que niños y niñas de primaria infantil y algunos preescolares en sus carritos defendieran sus disfraces, consiguiendo que durante todo el recorrido, desde la Castelar hasta el pabellón Vicente Paniagua, el público desde las aceras comentara: cada año lo hacen mejor. Entre una de las AMPAs participantes, el pregonero de este año, que el día anterior nos había dicho que comenzaba Carnavalcázar 2023. Ayer estábamos un poquito más nerviosos, hoy estamos más metidos en nuestro papel, en lo que más me gusta, y el día de hoy ha sido, vamos, trabajoso, desde las 8 de la mañana, preparando los furgones, las carrozas, terminando trajes, todo el mundo con las pinturas, nervioso, la verdad que nervioso, pero con muchas ganas, ilusión para vivir el carnaval. Y aunque lo vimos el sábado, es el resultado del trabajo que las AMPAs lleva realizando desde hace varios meses. Los remates de última hora y, por supuesto, los maquillajes hay que hacerlos el mismo día. Pero por encima de todo el esfuerzo está la ilusión del carnaval. Muchísima ilusión, muchas ganas, muchos nervios, incertidumbre, pero divirtiéndonos muchísimo. La elección del motivo de cada año se elige cuidadosamente y en él participan activamente los escolares. Sí, este año ha sido un tema que han elegido los niños, entonces es algo que a ellos les gusta jugar y bueno, como este es un desfile infantil, pues siempre pensamos en ellos. Y los trajes han sido confeccionados con mucho cartón, cartulina y mucha silicona. Somos de monigotes dibujados por nuestros pequeños. ¿Y cómo se os ha ocurrido esta idea de este disfraz? La verdad que las profesoras empezaron a ver cómo los niños hacían sus primeros dibujos y dijimos, lo mejor es que lo plasmemos y que los niños disfruten de ese momento, así que vamos con algún que otro garabato. Hombre, la verdad es que los niños se motivan mucho. Esto es una ilusión para ellos y la verdad es que si nosotros miramos a nuestra infancia, enternece un poquito y esto es una cosa que hay que continuar y no perderla. Los auténticos protagonistas de este desfile viven este día con la ilusión de que su colegio sea el que gane, pero sobre todo quieren pasarlo bien. ¿Y de qué vais vestidos? Vamos de los desayunadores y Mary Poppins. De Mary Poppins. Y algunas van de Mary Poppins, falda roja, otras negra y otras blanca. ¿Y quién ha elegido los disfraces? ¿Los habéis elegido vosotros? Pero bueno, os gustan los disfraces, ¿no? ¡Sí! Y chicos, para vosotros, ¿qué es lo más importante del carnaval? ¡Pasárnoslo bien! ¿Y qué tenéis pensado hacer hoy? Hoy luego acabaréis en el pabellón Paniagua. ¡Sí! Y esperaréis ganar. ¡Sí! Tras el desfile fueron al Palacio del Carnaval, el pabellón Vicente Paniagua, donde volvieron a actuar ante un numerosísimo público que llenaba las gradas y que aplaudía el gran trabajo realizado. Tras la entrega de premios, la fiesta continuó como es costumbre, cenando todos juntos por los distintos restaurantes de la ciudad. El presidente García Page ha presentado la Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha. Lo hacía ayer en Tomelloso.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha presentado en un acto en la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso la Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha, en la que han participado los representantes de los agentes sociales de la comunidad autónoma y distintos organismos y entidades vinculados a este sector productivo, formado por más de 2.000 empresas que emplea a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras. En su intervención, Emiliano García Page ha aludido a la última actualización de las cifras del Producto Interior Bruto publicadas y que arrojan para Castilla-La Mancha un crecimiento de un 9%. Yo creo que podemos celebrar hoy que la economía de un año para esta parte ha crecido un 9%. Que desde que ella es consejera de Economía, que si lo permiten es echarme un piropo a mí mismo, desde que yo soy presidente, ¿no? Para entendernos, porque llevamos el mismo tiempo juntos. Pero bueno, oye, es de estas cosas que uno tiene que sentir con orgullo personal también y compartido, ¿no? Desde que estamos al frente de la economía de la región, ni más ni menos que ha crecido un 25,8%. O sea, más de una de cada cuatro cosas que hoy hay que no estaban en la economía de esta región se han creado en estos últimos años. Y hemos crecido además en este ínterin desde que estos últimos 8 o 9 años de gobierno por encima de la media nacional más de un punto. En la cooperativa de Tomelloso, que ha descrito como la catedral de la economía social por ser ejemplar en Europa en números y resultados, García Page ha ensalzado esa parte de la economía por estar pegada al territorio. Este ejercicio en conjunto pues tiene que hacer que la economía social crezca. Es decir, Juan Miguel, lo que queremos es que si hoy la economía social ya gestiona 20.000 empleos, 5.000 de ellos efectivamente vinculados a personas con especial necesidad o con discapacidad. Si además lo hace de manera que en 500 de los 900 núcleos de población de esta tierra, en 500 la única empresa que existe es de economía social. Huelga decir que no el del estanco, para entendernos, de economía productiva. Si además de eso podemos decir que una de cada tres cooperativas o empresas de economía social están en lo que denominamos perímetro de España despoblada, de zona despoblada o con problemas de despoblamiento, comprenderán que esta es una estrategia clave para nuestra región. El presidente de Castilla-La Mancha aseguraba que en 2024 se va a producir un electroshock en la vivienda en la región. Les tengo que decir que es insoportable el problema de la vivienda hoy en España. Se le ha puesto imposible el alquiler y la compra de vivienda a la mayoría de la gente, por el precio de las hipotecas, por los problemas en la gestión del suelo, por lo enormemente costoso que significa los entornos urbanos, por mil razones. Muy poquitas son políticas, pero la política, aunque no sea culpable de los problemas, es responsable de buscar soluciones. De manera que, en este sentido, de verdad, créanme, en enero queremos presentar una estrategia muy potente en materia de vivienda y uno de los pilares clave, en donde además aquí queremos destacarnos por encima de lo que pase en el resto de España, es el del cooperativismo en materia de vivienda. Estamos dispuestos incluso a financiar suelo, vamos, de suelo tirado de precio para las cooperativas que se lancen a la tarea de hacer vivienda para alquiler y de hacer vivienda para vivir. Anunciaba que esta misma semana van a ser aprobados los presupuestos regionales en tiempo y forma, lo que decía da idea de la estabilidad de la región. Aquí tenemos estabilidad, esta semana que viene, esta que en la que estamos va a terminar aprobando los presupuestos. La verdad es que es verdaderamente increíble que esto de aprobar los presupuestos en tiempo, en forma, como dice la ley, sea una excepción ya, que parece mentira, ¿no? Bueno, lo podemos hacer, lo vamos a hacer con un presupuesto que augura más empleo y más crecimiento económico para la región, al mismo tiempo que se cumplen los parámetros más exigentes de ortodoxia financiera y de déficit de la Unión Europea, incluso los hemos planteado al 0% de déficit cuando nos están dando un mayor margen del 0,1, y por supuesto blinda por completo
la sanidad, la educación, los grandes servicios sociales. Bueno, 8.000 millones directamente para sanidad, educación, servicios sociales, ¿no? En el mismo acto también adelantaba la puesta en funcionamiento de dos programas para financiar ayudas a la cualificación especializada en formación profesional, dotados con 11 millones de euros y que abarcarán a 16.000 personas. Más temas relacionados con la Navidad, porque la Asociación Luz de la Mancha ha agradecido a todas las personas que este año han colaborado para el sorteo de sus 3 cestas de Navidad. Más de 100 comercios de la comarca participan en la cesta solidaria que la Asociación Luz de la Mancha organiza con motivo de la Navidad y que ayuda a la financiación de esta asociación. Y un año más, la Asociación Luz de la Mancha, pues hacemos este sorteo solidario, que nos viene muy bien por varias razones. Está claro que la razón económica es muy importante, porque junto al tema de las subvenciones y las cuotas de los socios son las que nos permiten, y la aportación de los ayuntamientos, las que nos permiten poder hacer las actividades que venimos haciendo cada año más. En ese sentido, esto tiene un sentido importante en cuanto a recursos económicos. Aunque para el secretario de esta asociación lo más importante es el apoyo por parte de los comerciantes de la comarca. Y en principio tenemos que dar las gracias pues a unos 100 comercios de aquí de Alcázar, Campo de Cristana y también de Quintanar de la Orden, que colaboran con nosotros. La mayoría son pequeños comerciantes y empresarios que hacen estas aportaciones. Entonces, nuestro agradecimiento, aunque es simbólico, pero es un apoyo a nuestra causa. También agradecía a los compradores de las 1.000 papeletas que han hecho en esta edición. Agradecimiento muy especial a todas las personas, socios y no socios, que han colaborado en la venta de estas 1.000 papeletas. Sin su esfuerzo, sin su aportación, sin su dedicación, esto hubiera sido imposible. Lo que nos da confianza, pues, para seguir peleando, y ya estamos preparando para el año que viene, hay que volverlas a repetir. Las papeletas, cuyas cifras coincidan con los 3 últimos números del Gordo de Navidad, del segundo premio y del tercero, serán las premiadas con estas 3 cestas compuestas de productos alimenticios. Terminamos, ponemos el punto y final a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan, y lo hacemos con el tiempo y nuestra recomendación de que disfruten de estos días, días de Navidad, días de preparación de muchas cosas, pero sobre todo días para estar pensando ya que se acerca la Nochebuena y también las reuniones familiares. Viene el tiempo. Gracias por su atención.